Benvinguts, benvingudes. Soc Magda Ruiz-Brocs, periodista cultural de la Universitat de València i em trobeu al Centre Cultural La Nau. Avui celebrem una nova sessió de webinars La Nau, una iniciativa del Vicerrectorat de Cultura i Esport i la Fundació General de la Universitat de València per abordar a través de seminaris gratuïts online la situació de la cultura i els seus sectors al territori valencià. Avui parlarem de periodisme cultural amb dos grans periodistes valencians, Carlos Garzán i Joan Carles Martí. Però abans de presentar-vos ell, volia recordar-vos unes qüestions bàsiques. La primera és que aquesta sessió serà gravada i es farà pública a través dels canals de difusió del Centre Cultural La Nau, Facebook, Twitter, Instagram, així com des del seu canal YouTube, als quals una llicència, us convidé a seguir per estar assabentats de tota la cultura de la Universitat de València. Important, recordeu tindre apagat el micro i la càmera. Ja sabeu que podeu participar en aquest xat, en aquest debat a través del xat, que vegeu a la dreta dels vostres monitors. I per participar, sempre respectant les normes i la resta dels assistents. Els comentaris i qüestions enviades al xat es tractaran de resoldre en la mesura que siga possible en acabar les intervencions. El webinar comença ja i acabarà aproximadament en una hora. Com he dit abans, ens acompanyen Joan Carles Martí, cap de Cultura de Levante i responsable del suplement cultural Postdata. Joan Carles ha desenvolupat quasi tota la seva carrera professional en diaris del grup Premsa Ibèrica, on ha ocupat diversos càrrecs. Entre d'altres, va dirigir el diari Superdeporte. Té, a més, dos llibres publicats, El poble de Mestalla i Esperit taronja, 30 anys de València Bàsquet, amb dos en l'editorial Drassana. Carlos Garzán és redactor en cap del diari Cultur Plaza, el germà cultureta del diari València Plaza, com sabeu. Abans va treballar en la redacció de les províncies com a periodista d'informació local i web i va fer els seus primers passos en l'agència Contexto i en el gabinet de premsa de la Cinemateca Reial Belga. I sense més, comencem en aquest webinar. En primer lloc, me gustaría hablar del presente, de com valoráis la situació de la cultura i de quien afina l'olfato, el periodisme, para dar cuenta de ella. Personalmente he tenido la sensación que durante el confinamiento la cultura ha sido más necesaria que nunca. Entre tanta política y la pandemia, la cultura ha sido el oasis. Es cierto que se cerraron teatros, librerías o salas de exposiciones, pero la cultura no se detuvo. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre el papel que ha desempeñado la cultura y el periodismo, y muy particularmente, ¿cómo lo habéis vivido en vuestros medios? ¿Empiezo yo? Sí, sí. Adelante. Los millennials primero. Ahí vamos. Pues, Magda, lo primero, gracias por invitarnos a participar en este webinar, que es tan importante debatir y reflexionar sobre lo que está pasando ahora, que parece que no tenemos tiempo para eso, para parar y pensar. ¿Cómo ha vivido la cultura este tiempo tan específico? Ha sido momentos muy difíciles para la cultura, para la industria cultural, además en Valencia, que es una industria pequeña, mediana. Yo creo que han salido muchas cosas buenas también. Justo estaba pensando antes en alguna campaña como, por ejemplo, Sentibles Librerías, en las que yo creo que también esta situación tan complicada ha afinado un poco el olfato y ha hecho que mucha gente pues busque soluciones novedosas, no solo para salir un poco del paso, sino también para comunicarse y para volver a conectar con un público que a lo mejor se había perdido un poco por el camino. Eso por la parte de las industrias culturales. Desde el punto de vista del periodista, fíjate que yo creo que no ha cambiado especialmente nuestro papel. Más allá de que ahora hacemos todo con pantalla y hacemos más llamadas de las habituales y más entrevistas vía Zoom, webinars, realmente en la base de nuestro trabajo, que es contar lo que está pasando, no ha cambiado.
ahora damos noticias quizá peores que hace un año, que eso ha sido un poco lo que sí ha sido más complicado, pero realmente nuestro papel en tanto que observadores e interlocutores con las industrias, ahí no ha sido tan distinto. Joan Carles. Hola, ¿qué tal, Magda, Carlos y los que estén conectados? Gracias a la NAU pel debat. En primer lloc, una prèvia. A mi no m'agrada el periodisme con noms. ¿Vale? Jo crec que la reflexió sobre el periodisme cultural està molt bé, però entenc el periodisme com global. És evident que els que estem ara en el periodisme cultural estem especialitzats, però jo crec que igual que el que fa economia, esports, local, etc. Estos mesos jo crec que ens han posat davant de l'espil en quant a la situació de lo que jo considero que ha estat una bombolla de lo que era la cultura a València, a Espanya i a Europa. No? I a mi en concret i a la redacció del diari ens ha servit per a saber triar què era allò més important de lo que era, si em permeteu, allò que jo considero paripé. No? La cultura també n'hi ha molt de paripé. I evidentment, la reflexió que m'agradaria traslladar és la següent. Nosaltres som simplement mediadors. El periodista, la mediació del periodista és, en aquest cas en el món de la cultura, els que podem traslladar el que des del món de la creació, siga literària, artística, arts dramàtiques, arts escèniques, dansa o cinematografia, el que creguem que hem de vehicular perquè la resta dels consumidors puguen fer-se una idea. No? Quan això se para, com s'ha parat aquests mesos, la reflexió és la següent. Estàvem en una bombolla on realment s'estava fent baix el nom de cultura determinades coses que no eren essencialment culturals? Jo no ho sé. Els experts parlen de que després d'esta pandèmia i de la vacuna arribarem als feliços anys 20 i que tindrem uns anys espectaculars. Ja ho veurem. En aquests moments m'agradaria dir que, i després d'uns mesos d'experiència, que la cultura és molt segura, tant Magda com Carlos i com molts que esteu escoltant hem anat a exposicions, a presentacions de llibres, a teatres, i realment jo m'he sentit molt protegit perquè les mesures de seguretat jo crec que han estat molt més grans que quan anem a altres llocs, no? A un centre comercial, diguem-ho així. I el valor és que el que s'està fent ara és d'herois absoluts. Només has de parlar en gent del sector, actors, artistes, etc., que se ho estan passant molt mal. Però molt mal és que per primera volta jo crec que som conscients de que allò que es diu el precariat, com a traslladació del proletariat, o sigui, el que és el precariat, està en el món de la cultura. I el món de la cultura és el que plena el nostre oci, les nostres alegries, bàsicament, no? O les nostres expectatives o les nostres reflexions. I qui sa gent estiga en aquest món en el precariat ens fa, a mi personalment, ser optimista per a dir, quan passe tot això, si no som capaços de posar el món de la cultura en un nivell absolutament elevadíssim, no haurem après absolutament res. Hem començat fort en aquestes reflexions, eh? No sé si podrem continuar en una pregunta bé, perquè ha sigut unes boníssimes intervencions. Muchas de estas iniciativas implementadas durante la pandemia han sido gratuitas. Esto yo creo que abre otro debate. ¿Esto puede ser un retroceso en la educación contra la piratería? Y yo primero, Carlos. Esta me la sé. No ni a res gratuit que configure una industria. Fa 2 anys aproximadament, un amic que està donant classes en la Facultat de Periodisme va convidar a això. Pues sabeu que les facultats de periodisme, els que donen classes, mai han estat en una redacció. De tant en tant ens porten allí com si fórem. Teníem una sensació de biopar, no? Pues, ho vull dir perquè 80 estudiants, crec que eren de segon de periodisme,
La pregunta era, la que em feien és perquè els diaris no eren gratuïts o perquè n'hi havia murs de pagament en determinades webs. No? Era molt difícil de convèncer-los, però en un moment donat jo vaig dir, quanta gent paga per un diari? Poquets. I després vas pensar, quanta gent paga per una plataforma de streaming? Netflix, la majoria. Bueno, no pagaven ells, pagaven els pares, no? Però... I dic, i quanta gent és capaç d'anar a dinar gratis? O el Spotify, que ells pagaven, no? Jo crec que si no són capaços de que el món de la cultura siga una de les eines per les quals la gent és capaç de pagar, s'hauran pegat un tir al peu directament. Des d'aquest punt de vista, contestant-te, desconfie de qualsevol plataforma que siga gratuïta. Carlos? Bueno, yo creo que también ese es un debate muy interesante y que efectivamente ha salido con más fuerza que nunca durante estos meses de encierro. Lo decía Joan Carles, nada es gratuito, efectivamente, pero ni siquiera los productos que se ofrecen gratuitos al público. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora estamos en un webinar, en una plataforma que todas las personas que están conectadas pueden verlo, lo ven de una manera gratuita, pero que tiene una inversión. Esa inversión en este caso la hace la NAO, la hace la administración pública, con lo cual esto y este sistema tampoco es gratuito. Con lo cual yo creo que también hay que aprender a diferenciar entre gratuidad, está por una parte lo que paga el usuario a modo de entrada, a modo de, como decía, plataformas como Netflix, mensualidad, y por otra parte el coste que pueda tener en el caso, por ejemplo, de que sea una institución la que se haga cargo, aunque llegue de manera gratuita al usuario final. El problema es que nadie pague. Ahí sí, ahí es cuando se rompe y no existe, como decía Joan Carles, la industria. Si lo que estamos haciendo son conciertos gratuitos a través de redes sociales en los que la plataforma no paga, no hay una administración detrás que pague, pero tampoco hay un usuario que pague una entrada, ahí estamos destruyendo totalmente la cultura. Yo quiero pensar, y en este sentido quiero ser positivo, que estos meses de encierro, como decíais, en los que hemos yo creo que visto el valor de muchos productos culturales que antes dábamos por hecho. Hablamos de plataformas como Netflix, como Filmin, que es de aquí también es muy interesante, Spotify. También teníamos muchísimas ganas de que abrieran las librerías. Y yo creo que eso también ha generado un cierto activismo dentro del usuario. Creo que se está generando también un movimiento ahora de compradores, por ejemplo, de libros, que ahora prefieren de una manera consciente ir a una librería de barrio y hace un año a lo mejor no lo pensaban o iban a una gran superficie y no estaba en su mente. Creo que se está generando un cierto activismo que ya existía antes, que sería una tontería decir que no existía, pero que se está haciendo más, más general. Y en este sentido, por aportar un poco también de una visión un poco más positiva, creo que estamos avanzando y estamos hablando, teniendo las conversaciones que tocan ahora. Y creo que eso es muy importante. Después de esto, quien tenga la fórmula mágica para saber... ahora estamos en un momento de cambio brutal de las industrias culturales, de los medios de comunicación. Están saliendo plataformas de debajo de las piedras, de streaming, de artes escénicas y de muchísimos, muchísimos formatos. Quien tenga la fórmula mágica se va a llevar el gordo, desde luego. No sé si lo vamos a sacar hoy, pero que definitivamente estamos empezando a hilar fino y creo que eso es muy importante. Creo que eso es una de las cosas más importantes que hemos sacado estos meses de encierro. Una acotación. Yo diferenciaría entre lo que son las administraciones públiques que tienen diguem, la obligación casi de oferir cultura o gratuita o de gran abast, y una otra cosa son las iniciativas más privadas, ¿no? Y yo, si em perdoneu, jo soc més defensor d'aquestes últimes iniciatives que no de les públiques. Tinc absolutament respecte per a qualsevol
qualsevol persona que pugui invertir des d'una exposició, en una galeria, o en una editorial, o en una obra d'art, o en una obra de teatre, o en un concert. No? I des d'aquest punt de vista, m'agradaria desmentir allò que se sol dir en els sectors públics, no? Perquè sabeu que la cultura, molta gent, molts administradors diuen sí, el món de la cultura sempre és que hi ha de lo millor, no? En això que estan dient, que estan molt habituats a les subvencions, no? Però si des del àmbit valencià no són capaços de posar en marxa una indústria que siga privada i que siga absolutament no dependent de les administracions públiques, haurem guanyat moltíssim, perquè amb independència de qui governi, diguem que la cultura tindrà una marxa i un camí distint i no estarem pendents de qui és el que ocupa ni la conselleria, ni la regidoria, ni etcètera. I a mi m'interessa molt aquest món, més el món, món privat que no el públic. A mi m'interessa molt el món públic, també. Perdona. Sí. Sino quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Joan Carles con respecto a que es muy importante la deriva de la industria privada, porque eso al final es lo que marcará realmente si cuando se habla de marca Valencia, cuando se habla de cine francés o cuando se habla de, se ponen muchos ejemplos, si eso es real o estamos hablando por hablar. Sin embargo, creo que también es importante tenerlo en cuenta porque al final la industria privada convive barra compite también con la pública, puesto que también comparten, y en el caso de Valencia, que es una ciudad también pequeña, mediana, comparten escenario. Al principio de la charla, por ejemplo, ponía un ejemplo que yo creo que es bastante interesante, que era esa campaña de Sentimbres Librerías, que creo que era muy importante porque salía de la iniciativa privada, de esas librerías independientes, pequeñas, y que habían entendido que no se trataba solo de vender libros, sino de generar una conexión emocional con el comprador. Y yo creo que por ahí van los tiros a la hora también de que la industria privada salga de esta crisis, que ojalá acabe pronto, pero que parece muy que va a ser muy fuerte. Creo que ahí está la clave, en encontrar esa emoción que al final genere esa diferencia y genera esa conexión con el público en este contexto de cultura privada, pública, y que a veces incluso el espectador medio ni siquiera sabe cuando va a un teatro, en muchas ocasiones, si es una oferta pública o privada. A mí personalmente me interesa, es un debate promovido por una universidad pública, vosotros sois producto de universidades públicas, ambos, de esta casa, los dos. Entonces, me interesa mucho conocer vuestra opinión al respecto de la administración pública. ¿Cuál ha sido el papel de la administración en esta crisis? ¿Cómo lo valoráis? Yo creo que ha estado esencial, ¿no? Y lo que estaba diciendo de la iniciativa privada no te resquebore en lo que vas a decir ahora, ¿no? Van ser els primers, segurament perquè tenien el potencial per a fer-ho, però quan es van confinar, que la gent poguera gaudir des de les plataformes digitals que n'hi ha ara, la nau jo crec que va ser un centre clau, no? En primer poder digitalitzar o poder veure exposicions de forma digital. Però jo crec que les administracions públiques i la universitat en aquest cas no hauria de perdre la raó bàsica. Jo crec que la cultura ha de ser presencial. La cultura necessita un grau de sociabilització bàsic. I si em permets, jo crec que el programa expositiu de la nau és un dels millors que podem tindre en la ciutat, en aquest cas. No? Però... Ah, sí, tenim aquí el cap d'exposicions, que està escoltant aquesta conferència. No. Aquesta xerrada, perquè l'he vist ahir que s'ha sumat al xat, o sigui que t'ho dic tu ja saps... a veure què dius. No, tu ja saps que jo no soc molt agraït en les coses bones, però és evident que les exposicions les podem veure totes en digital. Jo crec que tots els que estem connectats, una cosa és el que tu pots veure en la web o tal, i una altra és la interrelació que tu mantens quan estàs presencialment mirant una exposició. Per això vull incidir en el tema de la mediació, no? I per això els periodistes som mediadors. Vull dir, nosaltres no som
Jo no sóc el més sabut del meu diari, ni el que més, per obligació segurament sí, però jo crec que hem perdut producte de l'era digital i la sensació de que determinats periodistes, escrits d'art, escrits de teatre, escrits de música, puguen mediar en el que és el consumidor. El meu diari és un diari de gran consum i des d'aquest punt de vista hem d'estar molt atents a històries de cultura massiva, el que és el mass media. No? Però jo crec, i sobretot responent al titular del debat, no? Si els periodistes o els periodistes culturals perdem la capacitat de mediació per a dir, en aquesta gran oferta, nosaltres no som capaços de dir ni a això ni a l'altre i tal, primer se carregarà el més periodisme, després se carregarà la mediació i anirem a un panorama apocalíptic en el qual jo no crec. No? Per això, disseu-me que reivindique el paper de tots els mitjans valencians i de tot el món que es dediquem a la cultura, perquè jo crec que ho fem des d'una vocació absolutament de bon rotllo. No? Necessitem que els usuaris, els consumidors, tinguin la confiança en la qual nosaltres indiquem el camí. I indiquem el camí per a dir de tota l'oferta destaquem esta, destaquem l'altra. I és evident, Magda, que en la ciutat de València les administracions públiques suporten la majoria de les ofertes dels mitjans diàriament. Per què? Perquè tenen la capacitat per a generar una indústria que no tenen les iniciatives privades. Bueno, yo creo que por lo que decíais sobre la administración pública y también la presencialidad, que me parecen dos cosas interesantes, por una parte, administración pública efectivamente está claro, ¿no? Han sido un pilar fundamental en estos meses en los que la industria privada, por lo que decíamos, también lo decía antes, que en el caso valenciano, seamos honestos, es una industria débil, ¿no? No es comparable a otras ciudades. Y han sufrido mucho en estos meses y en este caso la administración pública ha sido un pilar fundamental para que los usuarios, por un lado, podamos seguir consumiendo cultura en estos meses y, por otra parte, también para que los trabajadores de la cultura pudieran seguir teniendo espacios para difundir su obra o para seguir trabajando. Eso por un lado. Por otra parte, y por lo que respecta a la cuestión de la presencialidad, que yo creo que también ha sido una cuestión muy importante en estos meses, porque hemos visto cómo en gran medida también desde la administración pública, aunque también desde la privada, se ha apostado por fuerza mayor a 100% al contenido no presencial, al contenido digital, y yo creo que esto ha sido un ejercicio muy interesante, el tener que pasar del 0 a 100, porque en un día hemos visto también quién está preparado y quién no está preparado. Y yo creo que también nos ha llevado a otra reflexión, que es qué contenido tiene sentido en el ámbito digital y qué contenido no tiene sentido en el ámbito digital. No tiene sentido estar haciendo lo mismo en este webinar que lo que podemos hacer en otro espacio. No es lo mismo hacer un podcast que hacer una noticia, no es lo mismo escribir, no es lo mismo ver una exposición que ver una película. No tiene absolutamente nada que ver, del mismo modo en que no tiene nada que ver hacer un contenido exclusivo y un proyecto como este, no quiero dorar la píldora, pero como esta serie de encuentros, que empezar a vomitar contenidos sin ton ni son en YouTube, en Vimeo, en cualquier plataforma que tienes guardada en una carpeta perdida de hace 4 años. Yo creo que el proyecto digital tiene que tener un sentido y tiene que haber una estrategia detrás de la presentación y de qué es lo que quieres comunicar y cuáles son las piezas que quieres. Pues si hablamos de, por ejemplo, hemos visto como también muchas obras de teatro se han colgado en plataformas como YouTube, muchos casos de estos. Hay que tener muy claro cuál es la estrategia digital y cuál es el contenido especial que estamos ofreciendo al usuario y que no se convierta en un cualquier cosa que esté en internet ya vale como estrategia digital. Tener un Instagram y empezar a vomitar contenido, eso no es hacer
cultura online. Y yo creo que estos meses también han sido muy interesantes para reflexionar sobre esto. Aunque Joan Carles no le gusta mucho esto del apellido de periodista cultural, ha insistido en que somos periodistas ante todo, la verdad que habéis trabajado en diferentes especialidades, los dos. Tendemos a clasificar a los periodistas y me gustaría o nos gustaría saber si tenéis la sensación de que el periodista cultural, particularmente en España, ocupa un escalón inferior a otros colegas. Me refiero a que le preguntas a cualquier persona por la calle y probablemente te pueda decir el nombre de periodistas de deporte o periodistas de política. Parece que el periodista cultural siempre está en un escalón inferior. ¿Qué pensáis? Es posible. Yo cuando fui a la defensa del periodismo global es porque es muy fácil decirse periodista y participar en una tertulia rosa, ¿no? De ese punto de vista. Yo creo que los periodistas que estén en las secciones de cultura estén muy agradecidos y más en estos temas, ¿no? Yo veo en la redacción a los compañeros que están cubriendo coronavirus o cubriendo política y yo no me cambiaría periodismo. Fa temps vaig dir que un és periodista perquè és molt curiós, no? I segurament en l'àmbit de la cultura tenim l'oportunitat de cada dia descobrir coses, no? A mi em passa, no? I és de veres que jo he ocupat moltes coses, però el primer article que jo vaig fer en el diari Levante era en postdata fa 30 anys, no? I després d'ahir he passat per, jo crec que per totes les seccions possibles del diari, no? Però el fet de que pugues descobrir un artista que no coneixes i que te pugues informar, un llibre, etc., jo crec que ens fa ser, des del meu punt de vista, uns privilegiats dins de la professió, no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Yo creo que una de las cosas más bonitas de ser periodista cultural es que aprendes cada día. Lo decía antes Joan Carles, el hecho de que nosotros seamos periodistas culturales no quiere decir que seamos las personas que más saben de cultura. Sin embargo, este oficio nos permite aprender cada día en una exposición, leyendo, yendo al cine. Y si nos están escuchando alumnos de periodismo, creo que ese tiene que ser el objetivo, el de empaparse y seguir aprendiendo con humildad. Por lo que decías también de ese reconocimiento en comparación con a lo mejor periodistas de secciones como deportes o política, yo no creo que la popularidad sea un sinónimo de reconocimiento. Yo creo que estar haciendo nuestro trabajo ya lo es en sí mismo, el estar haciendo un proyecto como esto. Por lo que dices también de, bueno, si los periodistas culturales están más, bueno, tienen una mejor posición o no dentro de los medios, yo creo que no están todos los periodistas, sino la propia sección como mucho, porque al final será si el proyecto periodístico sea de un periódico que sea, si se le da un valor o una posición o no, no es tanto la figura en sí del periodista. En nuestro caso concreto, por poner un poco de contexto, Kulturplaza nace de una manera un poco sui generis, porque Valencia Plaza no es un periódico generalista, no nace como un periódico al uso, nace como un periódico económico. Y a partir de ese tronco van surgiendo nuevos proyectos que no son es de una manera estricta secciones, sino que se entiende más como una suerte de periódico diario o de revista diaria. Tiene un foco un poco distinto, ¿no? Entonces, yo creo que eso habla también de una apuesta muy, muy fuerte. Levante también, pues, evidentemente, hay una apuesta muy fuerte con postdata. En nuestro caso, hay una apuesta muy fuerte, pero creo que la sensibilidad viene del proyecto periodístico y no tanto hacia el periodista. Y no creo que la popularidad esté reñida con eso. Yo creo que incluso estamos hablando también de, a lo mejor, casos muy concretos que no representan, y creo que Joan Carles estará de acuerdo conmigo, con la realidad de, y tú lo sabrás también, Magda, del periodismo diario que es en el que nos movemos nosotros. Creo que no hay que elevar las excepciones y sería un problema si los estudiantes que puedan escuchar esto piensan que esa excepción es la norma.
Sí, pues la verdad es que hay muchos estudiantes aquí en este webinar y también he visto algún profesor. Y quizá por ellos también pregunte esto, porque, claro, esto del periodismo cultural a simple vista parece un chollo, porque se traduce en asistir a los principales festivales de cine, a las exposiciones de los grandes museos, un poco aprender cada día, como decís. Hemos hablado un poco de las luces o de lo bonito de la profesión. No sé si tiene algunas sombras esta especialidad del periodismo. Moltes con tot. Y parlant de la indústria del llibre, no? Jo suposo que en totes les redaccions, però a nosaltres ens arriba aproximadament 50 llibres, 50 novetats totes les setmanes, no? Jo dic i ho mantenc que ara jo crec que se publica més que se llits, no? Nosaltres fa temps vam decidir que no entrevistàvem a cap autor que no haguessin llegit el llibre. Això provoca que es perdem moltíssimes coses, perquè encara que ens dediquem a llegir, jo crec que més de 3 llibres a la setmana ningú és. I això provoca que les indústries del llibre, sobretot les més fortes, les editorials més fortes, sí que fan molta pressió. I jo crec que és distint entrevistar un autor en el qual no t'has llegit el llibre, que ni tan sols t'has llegit el dossier. Jo he entrevistat a gent, autors, que m'han dit: ah, t'agraeix que t'has llegit el llibre? Dic: bueno, és la meva obligació, no? I em diu: no, és que estic acostumat que m'entrevista gent que ni tan sols s'ha llegit el dossier. Això passa en el llibre i passa en moltes coses, no? Per això jo parlava que quan anem a una exposició, jo he anat a exposicions de la nau que no coneixia l'artista. Jo crec que és obligació nostra, com el company que està a la borsa o en economia i ha de saber com funciona la borsa, o el d'esports, ha de saber el joc del qual informa, o el que està en un ple municipal ha de conèixer determinats reglaments. Jo crec que nosaltres hem de saber, quan anem a una exposició, mentre estem a un autor, a un actor o a un grup de música, almenys hem de saber les referències. I des d'aquest punt de vista, a mi m'he servit perquè cada dia descobreixes coses noves. Creo que es muy interesante esto porque justo a mí también me ha pasado, yo creo que a muchos periodistas, el hecho de ir a entrevistar a alguien y que te diga, que se sorprenda de que conozca su trabajo, o sencillamente que se sorprenda de que no quieras hacer esa entrevista porque no te la puedes preparar. Incluso alguien de prensa te diga: no, bueno, tendría 4 preguntas, pero eso no sirve. Y yo creo que ahí está uno de los cambios interesantes que debe hacer el periodismo y que nosotros, en nuestro caso, que además somos por una parte periodistas, pero por otra parte somos también gestores de contenido, porque tenemos a periodistas, colaboradores a nuestro cargo, y curamos ese contenido, lo gestionamos de alguna manera, y es importante que nos pongamos un nivel de exigencia que a veces nos lo imponen desde fuera, pero en gran medida también nos lo ponemos nosotros mismos, que sea que haga que al final el producto final valga la pena, porque realmente con lo que tú compites es con tu calidad. Eso es lo que al final merece la pena. Ahí es donde tú te puedes comparar, si es que hay que compararse con algún otro producto. Yo creo que, y más ahora con la proliferación de blogs, no sé si hablaremos también de esto, de la información, si hay que ir a un medio tradicional o un medio tradicional, redes sociales, el valor nuestro cada vez más está en esa gestión del contenido, en esa, bueno, ser, lo que decía, ser curadores de este proyecto, sea una sección, sea un periódico, una revista concreto, y la manera de competir, por poner una palabra que a lo mejor es un poco económica y no sé si tiene mucho que ver con nosotros, es con calidad. Deixa'm contar només ràpidament. N'hi ha moltíssima gent que crea el diari, el format paper, ja dic que som un mitjà molt, molt massiu. El fet de fer un llibre, en seguida te criden i te demanen l'obligació de dir: jo he tret un llibre i ja està, no?
Això per una part. I després estic una miqueta fart de molts col·laboradors de postdata, en postdata que ja porta quasi 26-27 anys, que han fet un article i després te demanen el PDF. Jo els dic que PDFs no, que compren el diari. Molt bé. Mira, doncs sí, Carlos, vamos a hablar de lo de la gestión de los contenidos. Ya que también tenemos a muchos estudiantes de periodismo, me viene a la cabeza la frase de las personas que han estudiado periodismo, la conocen, del teórico Marshall McLuhan, la de aquella de tan conocida, el medio es el mensaje. En este sentido, no sé si hay un formato más atractivo para este periodismo, para el periodismo cultural. Y lo expongo precisamente por, y hemos hablado de esto alguna vez nosotros, por el auge del podcast y de otros lenguajes para comunicar la cultura como las propias redes sociales, pero sobre todo el podcast. Formatos muy frescos que tienen sus ventajas, pero que pueden ser excluyentes. No sé qué pensáis de esto. Bueno, si queréis empiezo yo. Yo creo que hay que tener una cosa muy clara como punto de partida, es que el formato no es el mensaje, ni cada formato va de la mano con un mensaje. Lo comentábamos antes de manera un poco de pasada sobre esta cuestión de los webinars y de esta explosión ahora por el confinamiento de productos culturales digitales. No todo funciona, no todo aporta lo mismo. Yo, en nuestro caso, hago un breve resumen. Desde hace ya algunos años hemos impulsado Plaza Radio. Por una parte tenemos una FM tradicional, pero por otra parte tenemos un proyecto de podcasting en el que desde hace años tenemos 20, 20 y pico productos y series que alimentamos y que hemos integrado en nuestra propia rutina diaria. Tenemos un estudio, lo comentábamos antes fuera de esto, yo vengo de grabar ahora un programa, ¿no? En este sentido, yo creo que hay que, por una parte, tener claro eso. No aporta lo mismo si yo, ahora porque está de moda hacer podcast, cojo una noticia de Culturplaza y mi proyecto de podcasting es recitar esa noticia, es un fracaso. Va a ser un fracaso absoluto, porque no es para eso, y por lo que decías, es excluyente. No es excluyente, el problema es pensar que te tienes que subir a esta ola sin haber meditado el producto y el proyecto que vas a hacer. Ejemplo, nosotros tenemos un podcast de cine que para nosotros nos aporta un valor porque es un formato que no se puede hacer escrito, que es lo que principalmente nosotros hacemos. Podemos hacer una crítica de cine, que de hecho tenemos, pero no hay un magazine de cine, no se puede hacer ese formato. Del mismo modo, tenemos un podcast de agenda cultural que sí podríamos hacer una agenda, pero no es lo mismo porque nosotros en nuestro programa llamamos por teléfono, tiene otro tono, que también es importante porque eso cambia el formato en sí mismo, y hay que buscar la diferencia. Hacer podcast por hacer podcast es el fracaso absoluto. Y en cualquier caso, yo tampoco pienso que sea una cuestión de modas ni de intentar estar como a la última. El podcast al final es radio. De hecho, ya no se trata solo de generar podcasts y proyectos nuevos, sino que muchos magazines tradicionales de radio ahora una cosa que están haciendo es subir sus magazines a plataformas de podcasting, pero esto que es muy interesante es que no lo suben completo, sino que lo suben por secciones. Si tiene una sección de cine, la suben apartada y eso es lo que están comunicando. Si tiene una sección de televisión, la suben apartada. Entonces también hay que entender que cada formato te está aportando una cosa y cada formato tiene sentido en un producto y en un tema que tú quieres hacer. Si empiezas a jugar a mezclar una cosa y otra, es probable que te des un tortazo bastante grande. Una cosa, la meva Biblia és Cada mesa un Vietnam, sobre l'oficio de periodista, de Enric González, que és un amic i un gran periodista, on diversos professionals es posen el seu tema. Sobre això jo sempre dic que a mi em té igual si la meva informació va per terra, mar o aire. Jo crec que els periodistes som els que més hem adaptat
en la web, en paper, etc. I jo crec que, és, que com a gestors de continguts, parlant ja no d'abstracció, sí, la pràctica, nosaltres en el diari el que són les notícies va en la web, les notícies d'última hora van en la web, intentem que en paper tinguin un... Suposo que ho heu vist, no tota la informació que està a la web va en paper. El que va en paper és el que nosaltres li donem un cert valor més. I després ja en postdata, diguem que és la més reflexió, no? Les notícies més llarg, com la gent puga llegir. I jo crec que nosaltres ho tenim clar i jo crec que tota la història del periodisme ho ha tingut claríssim. En aquests moments és evident que el futur indica una era digital, no? Cap problema, i nosaltres s'adaptem al format, no? L'únic és que des del món de la cultura jo crec que necessitem que les webs siguin informatives, les ràdios, les postcaps, les televisions, però al mateix temps jo vaticine que els poques papers en diari que van a sobreviure han de tindre unes seccions de cultura molt àmplies, molt reflexives, molt analítiques, on hi ha una crítica de cinema, de teatre, de dansa, etc. No? I d'aquest punt de vista, la clau dels diaris del paper està en que cada volta tinguem més presència en les pàgines de cultura, com passa en Europa. Los dos, tanto Plaza como Levante, apostáis por la cultura en las páginas diarias, en el suplemento postdata, Cultura Plaza clarísimamente. Una revista como The New Yorker, ¿tendría sentido aquí en España? ¿Podemos ir a ese formato? New Yorker, si me permitiu, jo soc molt consumidor de revistes culturals. Jo crec que el més semblant a New Yorker és Utah. Però si vegeu, a mi les entrevistes digitals de Yorktown me costen moltíssim, perquè són molt extenses i ja està. Jo crec que tots estem acostumats a llegir determinades coses en paper perquè digitalment costen molt. Saps què passa? Que en la tradició americana, inclús britànica, que porta molt de temps, ells feien suplements que després van esdevindre en revistes de formats molt extensos, etc. Si el paper i els dominicals, sobretot, o els suplements literaris, sí que ocupen aquest espai, no? I fa difícil, per exemple, que una revista estrictament cultural en paper tinga una trajectòria quan la majoria de diaris tenen suplements culturals o inclús en els dominicals es donen aquest tipus de reportatge que no cap en el diari. No crec que tinga futur. Jo crec que sí, sí tiene futur, però... Tiene que ver un poco con lo que estábamos comentando antes sobre formatos, qué es formato es interesante. No sé si mirarnos en un ejemplo concreto tiene sentido desde el punto de vista, porque es, culturalmente también somos dos países muy distintos, dos tipos de consumidores muy distintos, pero estamos, ponía ejemplo Joan Carles de Yorktown, también evidentemente de revistas que están vinculadas a grandes cabeceras. En Valencia tenemos, por ejemplo, nosotros trabajamos el papel, por ejemplo, con Lletra Ferit, que es una revista puramente cultural. En el mundo online tenemos compañeros como Berlanga, con lo cual yo creo que no se trata tanto de mirar ejemplos de otros países y tratar de copiarlos, que no sé yo si esa es la fórmula del éxito, sino de generar nuevos productos periodísticos culturales, sea una revista en papel, sea un sistema de podcasting, sea el formato que sea, que realmente tenga en cuenta al interlocutor que tiene delante. Copiar por copiar creo que no nos va a llevar a ningún buen sitio. Por cierto, creo que Rafa de Berlanga estaba por aquí. Creo que lo he visto entrar, aunque no lo vea en la sala. Creo que lo he visto entrando por el chat en alguno de los momentos. Espero que esté viéndonos y lo saludo desde aquí. Y bueno, quiero animar al público a que haga preguntas. Yo puedo seguir preguntando, pero bueno, quiero dar la palabra porque si no... creo que en este momento hemos llegado a la conclusión que el periodismo, por lo que habéis dicho, es una forma de... O sea, busca comunicar historias con calidad y sobre todo con una voluntad de estilo.
Digo esto porque en este país uno de los nombres, ya sé que hemos dicho que no tenemos que hablar de nombres y tal, pero uno de los nombres del periodismo cultural es Carlos de la Mora, quien, por cierto, le damos las gracias porque a través del Twitter de la NAU nos dijo que esperaba las respuestas de este webinar que le interesaba. Sin duda, este periodista de Televisión Española ha conseguido que esperemos al final de Telediario para ver su pieza. Y dignifica también un poco el lugar de la cultura, aunque la mayor parte de las veces ya sabéis que la cultura se queda relegada al final del telediario y si abre espacios o portadas suele deberse o a un fallecimiento o, en el mejor de los casos, a la concesión de un premio muy extraordinario. No sé qué opináis de este caso particular, si es que comunica historias con esa voluntad de estilo más marcado o si os ocurren claves para que la cultura cale más en la vida de la ciudadanía a través del periodismo. No, yo creo que en este caso estamos hablando de una cuestión muy, muy, muy concreta, que es el del periodismo cultural o la cultura en televisión, que creo que daría para un monográfico en el que no sé si Joan Carles y yo tendríamos mucho que decir. Carlos del Amor, yo creo que es una figura... Es interesante, más allá incluso de si te gusta o no lo que hace, porque habla de una cosa no poco importante, que es de la autoría en televisión, que es algo que yo creo que cada vez vemos menos y especialmente además en los espacios informativos. Si estamos hablando de él también es porque es una excepción, porque... no vemos autoría, que es una de las cosas de las que estábamos, yo creo, reivindicando y hablando Joan Carles y yo, que es de ese periodismo y de esos productos especiales y mimados frente al goteo constante que vivimos de información. Eso se ve en los periódicos como Levante y como Cultura Plaza y también se debe ver en televisión. Y Carlos del Amor, de alguna manera, representa esa autoría. Lo malo es que es la excepción, lo ideal sería que tuviéramos, no solo desde el punto de vista del periodista que está delante de la cámara, también detrás programas culturales o espacios culturales dentro de los propios informativos que estuvieran, vuelvo a la misma palabra, curados y mimados y teniendo una variedad, podríamos ver cuál se hace bien, cuál se hace mal, cuál nos interesa más y cuál nos interesa menos. En este caso creo que también estamos poniendo el foco en él casi porque no tenemos mucho más donde ir en la televisión en abierto. Jo veig poca televisió, tot i que les meves companyes de la secció me diuen que és molt guapo i que parla molt bé. No tinc més referència i no he llegit el llibre que ha tret. No? En qualsevol cas, està bé. Ell té un espai en el telediari que en els últims mesos estan... de tan males notícies que jo crec que té una veu important. No? En canvi, Elena Barrachina d'Ojo Crítico me sembla que fa un programa en una ràdio pública genial i els companys de Punt Media també estan fent molts programes culturals molt valiosos. No? Jo crec que el format és distint. Mira, l'última volta que jo vaig disfrutar fent una peça que a més es va valorar en una foto de portada, va ser en els dos Premis Tusquets, que les dos són valencianes, no? Que era Elisa Ferrer i Almut. I jo crec que era un format molt més televisiu que d'escrit, no? Però jo crec que cal buscar formes per a que les coses s'isquen bé. Jo crec que una exposició té més format televisiu que radiofònic. No? Jo crec que els companys que intenten explicar una exposició per la ràdio és molt complicat. En els diaris encara poden posar alguna foto i tal. No? Però jo crec que n'hi ha fórmules i el panorama periodístic en Espanya a nivell cultural jo crec que està en una època dorada. No? Des del punt de vista no es poden fixar. No? Perquè sí que estan arribant preguntes. La primera es de un estudiante de periodismo de la Universidad de Valencia, Carlos Nieto, que pregunta que abans parlàveu de la estrategia de digitalización de los continguts. Y la segunda pregunta es si penseu que esta estrategia de digitalización es excluent en gent d'altra generació que ya tiene una cierta edad y no dice de estar interesados por la cultura, pero no pueden acceder a estos continguts.
El públic és ampli, no? I mira, n'hi ha una experiència que a voltes no fem, i és culpa meva, que són els clubs de lectura, no? Els clubs de lectura de moltes biblioteques públiques en barris i en comarques està funcionant molt bé. El públic és major, bàsicament, jubilat, però jo he parlat amb autors que diuen que el que més els agrada és anar al curs de lectura, perquè s'han llegit el llibre, i on persones majors pregunten, no? Jo crec que no cal tancar-se. N'hi ha coses que són digitals, altres que no. I és evident que n'hi ha una bretxa digital en les persones que tenen més de 60-65 anys, no? Però des del punt de vista, nosaltres tenim l'experiència de que el que no va en digital ni en paper, no? Des del punt de vista, jo no me tancaria. El futur és digital, sense dubte, però mentre es pugui conviure, el periodisme híbrid va estar uns anys més i des del punt de vista ho hem d'aprofitar, no? Sí, yo creo que cuando hablaba de estrategia o falta de ella, yo creo que al final la exclusión llega cuando no hay estrategia. Cuando la hay, hay convivencia. Hay convivencia de esos formatos, hay convivencia de estas webinars con conferencias. Evidentemente ahora estamos en un contexto muy concreto, pero sigue habiendo eventos en librerías, sigue habiendo eventos culturales, el teatro está abierto, con lo cual yo creo que cuando hay estrategia hay convivencia, porque ahí estás conociendo a tu público y sabes quién va a dónde y qué público te interesa más. Si te estás olvidando de parte del público, es que no estás haciendo bien tu proyecto cultural. Otra pregunta, María García Torres pregunta cómo está afectando la crisis publicitaria, que ya la estáis viviendo en vuestros medios, por la pandemia, porque claro, o sea, se suspenden estrenos cinematográficos, obras de teatro, festivales, y eso se traduce en reducción de publicidad. Si ya estábamos fastidiados en los medios con el tema de la publicidad, ahora nos llega una pandemia y la suspensión de la cultura. ¿Cómo lo estáis viviendo? Que ahora venía la parte de preguntas interesantes, no la primera. Jo puc parlar pel meu cas. La publicitat no condiciona el contingut i tampoc condiciona els meus gustos. Jo crec que faria molt mal el treball si la meva gestió de continguts fora el que a mi m'agrada. Posant un exemple, i és coneguda la meva opinió publicada sobre l'art urbà, contrària, vull dir, però jo sóc incapaç de si hi ha algun artista urbà que informar, no? Publicitàriament n'hi ha poca publicitat cultural, molt poca publicitat cultural, i des del punt de vista a nosaltres no ens afecta, no? Ni abans ni ara. Sí, por suerte nosotros no somos los que gestionamos esas cuestiones, que también nos quita un dolor de cabeza, pero en resumidas cuentas, a la labor periodística no ha afectado. Evidentemente ha afectado cuando alguna empresa ha tenido que tomar alguna decisión, o hemos visto algunos medios cerrar muy tristemente. Hoy mismo también una radio aquí en Valencia. Pero para aquellos periodistas que en estos meses hemos seguido trabajando con, llamemos normalidad, aunque no ha sido tal que así, no es algo que nos afecte en nuestro día a día, ni en nuestros gustos, en nuestro criterio y en lo que trabajamos, con lo cual ahí sí que hemos podido mantener un poco el timón. Eso sí que es importante porque quizás no lo sepan para quien no haya trabajado en una redacción, que son secciones totalmente diferentes. O sea, es una persona son las que escriben y son los periodistas y otras personas son las que llevan y gestionan la publicidad. Y es lo mejor para hacer contenido de calidad y ser lo más objetivo que se pueda. O sea, y afortunadamente a la gente que tenemos el privilegio de hacer información nos quita muchísimos dolores de cabeza. O sea, no gestionamos publicidad, solo información. Eso es muy importante y está separado en todos los sitios. Otra estudiante de periodismo, en este caso Laura Bosca, tiene claro que quiere dedicarse a esto del periodismo cultural. Entonces, ¿cómo conseguir un perfil atractivo para este tipo de medios, para esta especialidad? ¿Qué consejos dais a los estudiantes de cuarto que nos están viendo? Decir, hay exposiciones, anar al teatre, ser curiós
y no donarse mai per vençut. No donarse mai per vençut, vull dir, cal aprendre cada dia. Y yo a eso le sumo una cosa, y es que la universidad es el primer paso, con lo cual no tengáis miedo a la hora, sobre todo ahora que tenemos tantos medios a nuestro alcance para romper mano, hacer lo que os gusta, porque yo creo que al final, os cuento una cosa un poco personal, pero yo cuando empecé a estudiar periodismo también aquí en la Universidad de Valencia, pues al principio no te dejan hacer prácticas. A mí me parecía un poco frustrante porque pensaba, bueno, es que estoy yendo a clase, pero no me sobran muchas horas en el día, no es suficiente. Una cosa que hice fue con unas compañeras abrir un blog que debe estar por ahí abierto porque nadie se acuerda de la contraseña cultural, que nos servía para ir a eventos, a exposiciones, a aprender y a romper mano escribiendo. Con lo cual, yo lo que aconsejo es que todo eso que leáis, que veáis y que os pueda interesar, ¿por qué no volcarlo en un espacio, en un podcast, lo que más os interese y que luego os pueda servir de carta de presentación a la hora de contactar con medios o periodistas? Altra pregunta. Joan Gregori ens pregunta, ¿quin hauria de ser el paper del periodista cultural en el control públic més enllà de la crònica de les inversions en matèria cultural des del sector de l'administració pública que es nodreix dels recursos provenients dels impostos fiscals i si hauria alguna diferència amb la inversió privada? Molt rigorós, molt pendent. És evident que les administracions públiques, com diem al principi, són els grans contenidors de la cultura, però al mateix temps cal saber que no són infal·libles i que n'hi ha determinades coses que no ho fan bé. La meva opinió particular és que jo soc contrari als concursos públics per a triar els gestors. Això seria un altre debat. Però jo crec que els responsables públics dels pressupostos, igual que nosaltres intentem que en les pàgines de cultura visca tot el possible, jo demane als gestors públics que el ventall l'obriguen per a que es doni cabuda a qualsevol expressió artística. Sí, yo creo que, y estoy de acuerdo con lo que dice Joan Carles, y por no repetirlo y añadir alguna cosa, creo que en este caso nuestra labor no es diferente a la de, por lo que decíamos también antes, de periodistas y sin apellido de cualquier otra sección, tanto sea deporte, sea puramente política, pero sea información local. Nosotros nadamos constantemente entre ese trabajo privado y el control público, y así debe ser, con lo cual nosotros como periodistas nos enfrentamos, más allá de los presupuestos, que es una parte, pero no es el todo de lo que analizamos a diario, debemos enfrentarnos con honestidad y con profesionalidad, más allá de la objetividad, que ese también es otro debate. Con lo cual, yo creo que es una cuestión, más allá de periodista cultural, no cultural o cómo se hace, mucho más global. Y es que hay que hacerlo bien y hacer buen periodismo. Ahora, creo que tenemos una pregunta de un profesor de periodismo de la Universidad de Valencia, Adolfo Carratalá. Pregunta, ¿com gestioneu en els vostres mitjans el dilema de dedicar cobertura a creadors que ja s'han fet un nom o apostar per altres emergents quan els recursos, temps, espais són limitats i cal triar? És una gran pregunta. És notícia que no és notícia, emergents, clar. És més fàcil en els creadors que ja tenen un nom. I en el que són els creadors nous, que no joves, perquè n'hi ha gent que és creadora nova i potser ha fet un llibre en 50 anys, ahir, bàsicament, en el meu cas concret, m'he deixat assessorar en la parcel·la corresponent. I és distint que un artista jove estigui en una galeria privada o que hagi participat ja en una
retrospectiva pública com el Centre del Carme, la Nau, etc. Per tant, diguem que bàsicament és com, com els futbolistes que tenen uns quants partits però que han... Dir, Messi se sabia que jugava bé des del principi, no? Per tant, dit això, és un element que no sempre és vàlid, però és el que a mi personalment em serveix. Sí, jo crec que també hi ha una part... Hay una parte intuitiva y es que el hecho de estar, bueno, viviendo esta vida que nos afecta a lo profesional y lo personal, metidos en el mundo cultural, también nos hace llegar a sitios, conocer a gente y asesorarnos por gente que nos hace llegar a espacios llamados emergentes, como decía la pregunta en nuestro caso, y también por lo que hablábamos de artistas de renombre, por supuesto que son importantes. Nosotros, no es por menospreciarlo, pero sí que tenemos una visión, o para nosotros es muy importante cuando nos enfrentamos a nuestra tarea, es pensar qué podemos aportar nosotros, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la agenda del día, ¿no? Muy bien, me parece perfecto. ¿Y nosotros qué aportamos? Así que sí que es una marca muy especial de, yo creo, de Kultur Plaza, que es el estar muy atentos también a una escena a lo mejor menos popular o menos no mainstream, y eso también es importante. Pero en cualquier caso, como decía antes, hay una parte intuitiva y también de convivencia de las dos cosas. Pues a ver si se anima alguien más, o si tenéis que añadir vosotros, Juan Carles o Carlos, algo más a lo que ya hemos comentado. Mientras se anima alguna persona a participar. ¿Has dejado algo? No, si em permets, volia posar un exemple molt... que se va entendre moltíssim, no? Tots mengem, tots dinem, els que dinem fora de casa intentem dinar de menú en un preu considerable, i n'hi ha determinades celebracions que sabem buscar un bon restaurant, en un bon cuiner, no? Jo crec que la cultura és això mateix, no? Hi ha notícies de menú que tot el dia has de saber, i les celebracions, en el nostre cas, les fem en postdata, no? Vull dir que sabem que determinades coses necessiten més espai, millor maquetació. Però el menjar, si val la metàfora, és com la cultura, no? Cal saber triar el que és un menú diari de lo que és una celebració. Carlos, ¿alguna cosa más después de esta reflexión? Y una última cuestión que también tiene que ver con algo que creo que he mencionado antes, y puesto que algunas de las preguntas también venían de estudiantes, y es que yo creo que es importante, y creo que una de las preguntas también que tú decías, que hablaba de esta confusión sobre si ser periodista es ir a festivales y estar entrando gratis en exposiciones, que yo creo que estoy convencido de que mucha de la gente, o casi todos los que estén aquí dentro, saben que no es así. Pero lo que sí es, y por lo que hablamos también de la objetividad, lo que es importante es que nos enfrentemos a nuestro día a día y nuestra profesión con honestidad y con profesionalidad, porque objetivos no somos desde el minuto uno en el que decidimos, como hablábamos antes, que es interesante para nosotros y que no. Ahí ya se rompe totalmente la objetividad, porque ahí vemos que nos interesa, que no, que nos resulta emocionalmente incluso a nosotros como persona algo interesante, pero sí que hay un eje común que creo que no se debe perder y que creo que es importante, sobre todo también esta conversación de formatos, de nuevas formas. Parece que todo es nuevo, todo son nuevas formas de hacer, pero el periodismo y nuestra labor, si te fijas en esta conversación, una cosa que ha quedado clara y es que no cambia o no es tan distinto a la hora de nosotros enfrentarnos a nuestra labor. Yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Parece que en el último momento se ha animado otra estudiante que conozco, que bueno, ya ha acabado la carrera, o sea, ya es egresada. Paula Velázquez pregunta, ¿y ha més intrusisme laboral al món del periodisme cultural? Si ho veieu així, penseu que té a veure amb les xarxes social i altres alternatives informatives? Què en penseu? Diu Paula Velázquez. Si hi ha més intrusisme en aquesta especialitat del periodisme.
Yo creo que no hay, es complicado, creo que no hay más intrusismo, pero sí que creo que cada vez más valoramos la especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Tanto, por ejemplo, en Cultura Plaza y de manera diaria, en Levante, en Postdata, contamos con colaboradores que no son periodistas, muchos de ellos, pero que tienen un bagaje que para ese producto en concreto, que es el de ese producto de reflexión, un periodista diario no tiene por qué saber, no tiene por qué ser un experto en diseño, no tiene por qué ser un experto en ilustración. Con lo cual, en ese producto específico, ese producto especial, como lo queramos llamar, es una firma que es igualmente válida, pero es distinto a la labor que hacemos nosotros día a día. Con lo cual, insisto, creo que hay una convivencia y es importante saber cuál es tu posición como periodista. No sé si la persona que ha preguntado es especialista en algo o trabajo, quiere trabajar en un diario. Son dos cosas distintas y las dos conviven y las dos enriquecen el medio. Del libro que enseñaba Vance, Javier San Pedro, que es una autoridad, digo, el punto no es la titulación académica, es la formación continua. ¿En eso qué vol dir? Tornant a la gastronomia, tu menges bé, no preguntes si el cuiner que ha fet determinat menjar s'ha format en l'escola del Sermán Roca o del Bulli. Quan veus una obra d'art, tampoc penses si el que l'ha fet ha estat llicenciat en Belles Arts. O quan llegis un llibre, tampoc penses de qui és la titulació. És bàsic que la gent estigui ben formada, però l'important és la formació i llegir y bore y curiosear sobre todo. Pues yo creo que ya en este punto no hay más preguntas. A mí sí que me gustaría agradeceros el webinar de hoy porque sobre todo yo creo que la frase o la palabra que está en vuestros discursos y la que debe quedarse es la honestidad a enfrentarse con humildad, con esas ganas de aprender a este oficio. Y nada, tenéis que saber que este webinar se colgará en el canal YouTube del Centre Cultural La Nau, lo podéis ver en cualquier momento, pero lo más importante, más que volver a ver este webinar, es leer El Levante, leer Postdata, leer Cultur Plaza, leer todo lo que queráis. Venid, por favor, a La Nau, los estudiantes de periodismo de la Universidad de Valencia. Tenemos 5 salas de exposiciones gratuitas para vosotros, una aula de teatro, música gratuita todos los miércoles, debates, y si no, lo acercamos también online. Pero sobre todo, venir, pues eso. Parece ser que alguien, una de las personas que ya había preguntado antes, quiere preguntar otra cuestión. Y como estamos todavía en tiempo, pues os realizo la pregunta, si no os importa, ¿vale? Voy a ampliármela para verla. Es Laura Bosca. Y antes de concluir, dice, a ver. Si puedo preguntar de nuevo algo rápido, me encantaría saber vuestras recomendaciones imprescindibles de este 2020 sobre cultura. Libro, cine, exposiciones. Pues eso, recomendaciones rápidas para este 2020 de libros, cine, exposiciones. Ràpidament, la millor exposició és el Reina Sofia, que està a 1:15, 2 hores d'AVE, que és la de Mondri. Després, de llibres, recomano Cel de Fang, de Marc Granell, és un poeta magnífic. I jo crec que de teatre, que com sabeu m'agrada molt, i ja no està l'obra de Manolo Molins, però Dinamarca, se va a tornar a posar en marxa i crec que és una obra magnífica de teatre dels germans Cirera amb Rebeca Valls en un paper estel·lar. Pues coincido con Dinamarca, con Joan Carles. Creo que es una de las piezas que si no se han visto hay que ir a ver. Libros, muchos. Os voy a decir el último que me he leído, que es El olor del bosque. Además, recomendación de un amigo librero y que ha sido una de mis lecturas favoritas de este año. Y exposiciones, creo que también es importante que apoyemos mucho a las galerías de arte contemporáneo. Hace muy poquito ha sido abierto Valencia y ha presentado yo creo que algunas exposiciones
algunas de las mejores exposiciones que se han visto con artistas emergentes, que es una palabra que se ha dado antes, como en Luis Adelantado, también en The Blink Project, con lo cual, pues tirando un poco por galerías, también les invito a que se pasen por allí. Sí, bueno, nosotros tenemos una exposición virtual que sabéis que siempre la hacemos física, y aprovechando que también veo que se nos ha unido la Fundación Cañada Blanc, hoy hemos fallado precisamente el premio Colección Cañada Blanc, en la que es una exposición siempre física, este año virtual, por las galerías, de 17 galerías valencianas. O sea que sí, las galerías creo que son necesarias, que las conozcan también los estudiantes de periodismo. No solamente los sitios de la administración pública, no solamente la NAU, o sea, aprovecho, también las galerías de la ciudad, que son muy recomendables. Pues muchísimas gracias. Nos vemos por la NAU cuando mejore un poquito la situación, en un almuerzo sin mascarilla. Mientras tanto, ya sabéis que yo mantendré las distancias y con mascarilla visitamos la exposición y vamos a todos los sitios por aquí, por el edificio. Muchas gracias, endavant, y la cultura es molt segura. Muchas gracias. Nosotros hemos creado el hashtag Cultura Segura V Baixa. ¿Vale? A banda de Cultura Segura, Cultura Segura V Baixa. ¿Vale? Muchas gracias y fin. Gracias. Hasta luego.